情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねえ、鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に、鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に、答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ、俺と成り上がろう。今は確かに金もないさ、明日の飯にも困る everyday。 人脈もね、伝説もね、見向きもされないんだけど、夢はある。だから俺はまだ諦めねえんだ。このままじゃ終わらねえ、鳴り上がるぞ。世界で一番たくさん人を救う勇者に、鳴り上がるぞ。世界で一番たくさん涙拭けるような男に、君は一人なんかじゃないぜ。辛くて寂しすぎる夜には俺と飲みに行こう。鳴り上がれ、そうさ、君も君を信じるんだ。一緒にさ進もう。鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に、鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に、答え合わせにゃまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ、俺と成り上がろう。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねえ、鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に、鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に、答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ、俺と成り上がろう。今は確かに金もないさ、
明日の飯にも困る Everyday。¿Qué pasa, gente? Buenas tardes, muy buenas. Bueno, buenas tardes, ¿no? ¿Qué coño? Buenas noches. Se me ha ido la flapa. Muy buenas, bienvenidos a una nueva sesión de Yakuza Dragon, cada vez más cerca del final, con cada vez más cosas que hacer. Y Mango Taste Great, gracias por el follow. Pero, thanks for the following, but the lurk command doesn't work. We don't have a lurk command, but thanks anyway for the follow. Hope you enjoy the lurking. Gracias, Vivian. Hola, guapa. Muy buenas noches. Y pues nada, chavales. Siento que estos días no haya habido tanto Yakuza, pero hashtag la vida ha pasado. Es una cosa que ocurre y tal. Y os aviso que quiero quitarme el Yakuza Like a Dragon este mes. Así que posiblemente para mediados, el 20 y algo de mayo, le diremos adiós a Kasuga y compañía. Así que lo primero que vamos a hacer es que con nuestros flamantes millones... vamos a ir también a mejorarnos las armas, porque nos viene haciendo falta, bastante falta. Así que eso, ¿qué tal, gente? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro fin de semana? ¿Qué tal vuestro domingo? Contadme. ¿Os ha gustado que haya puesto musiquita y todo en el principio del streaming? ¿Eh? Vamos a, aprendemos cada día cosas nuevas en el, con el OBS. Así que hoy hemos metido música y seguramente se quede. Tengo que buscar más para el resto de streamings, pero... ¡Ay! Pues eso, gente. Ha sido una semana muy rara, tú. Pero bueno, cada vez empiezo a hacer mejor tiempo, lo cual me gusta. Está bien. Yongi, hijo, pega bien a las cosas, pégalas decentemente, no las pegues al aire. Es que hay que empezar a mejorarle las armas a esta gente porque están chiquitos. Y no me gusta que estén chiquitos. Lo que pasa es que las armas nos van a costar una millonada, pero bueno. Jucares. No pasa nada. Sí, sí, él es que además le ha dicho, va, venga, voy a poner la canción de Kasuga. Y el próximo día cambiamos, ponemos otra. Ahora que ya he descubierto cómo se hace, el próximo día ponemos otra. Además, esa canción de Kasuga es brutal, Me hace muchísima gracia, me gusta muchísimo. ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¡A tu casa! Eso, y como siempre, como me suele pasar todos los días, se me ha olvidado cambiarle el nombre al stream. Así que... ¡Aquí! ¡Puñetas, de verdad! ¡Madre mía! ¿Y no te lo cargas, Saeko, de verdad? Hoy seguramente el plan es, como ya nos acabamos el minijuego de gestión el otro día, el plan es ir a Sotenbori y llegar mínimo, a ver si conseguimos llegar a nivel 60. Va a estar un poco difícil, pero peso. Y si veo que vamos hombre, justos, no creo que vayamos muy justos. Pero sí que para el final del juego seguramente haya que farmear más y seguramente haga off, farmeo off stream. Porque es muchísimo. Es muchísimo lo que hay que farmear y tal, y lo haré fuera de cámaras, gente. Porque son muchas horas y eso. ¿Queréis saber un dato curioso? Que seguramente ya sepáis por si me seguís en Twitter. ¿Sabéis cuántas horas en total le he echado a este juego desde que me lo compré en noviembre? 209 horas. No me arrepiento de ni una hora que le he echado al juego, pero son muchas. O sea, en Play están con ese número de horas el Cassandra, bueno, el Assassin's Creed Odyssey, el Fallout 4,
que el Fallout 4 tengo 218 horas y juego ya por vicio, por puro vicio. En el Cassandra tengo como 210, 220 puede ser. Tengo muchas en el Cassandra y me falta por acabarme un DLC y medio, porque me queda un capítulo de un DLC. Y ya está. Luego también tengo muchas horas, estoy echando muchas horas al Fallout New Vegas, pero bueno, eso es, no es nada nuevo que no supierais, porque yo y los Fallout, pues el meme de se da en la mano, y en medio pone echar muchas horas, pues esa soy yo con los Fallout. Que da vergüenza la cantidad de horas que he hecho. Y ya está, pero sí, 209 horas le echaba al Yakuza, entre todas las partidas que he echado, porque claro, estuve haciendo cuentas y el problema es que la Play, esto es en base a Xoface y también me imagino que lo de PlayStation, pero me ha calculado las horas de... ¡No! ¡Bolsas de basura! ¡No! Bueno, sí, es un pseudo, pero en fin. Me ha calculado en base a las tres partidas que tengo abiertas en la... Porque tengo la mía, donde ya me acaba el juego. El save que hice aparte, por si acaso se nos atascaba mucho la pelea, que nos pasamos a la primera, que sigo sin saber cómo lo hicimos. Entonces me imagino que ha contado ese save, el mío y el del streaming. Entonces claro, sale una barbaridad de horas. Muchísimas. Porque la mía tengo 100 solo. De hecho me hace mucha gracia porque el juego creo que ponían en completionist, creo que ponían como unas 94 horas y tal. Y yo llevo 100 y estoy pachorrísima todavía sin terminar de pasármelo. Así que está siendo gracioso la aventura del Yakuza este. Y empecé el 0, pero lo tengo por el principio. Me vais a disculpar que esta noche dormí un poco regu y tengo un poco de sueño y me he echado siesta porque he estado haciendo hashtag cosas. Pero sí, al Yakuza le he echado una cantidad ingente de horas. Y me parece fantástico porque es un juego que merece todas y cada una de ellas. La verdad, no me arrepiento. ¿Me dices de otro juego? Y a lo mejor te digo, sí, sí. Pero de esta... Vamos. Fantasía. Madre mía. Señor Yakuza, por favor. Así que sí, le he echado muchísimas horas. Y eso, tampoco es que estaba pensando en otros juegos que también les hubiese echado muchas horas. Pero al único que tiene más, el único que tengo que tiene más de 100... No, mentira. En el Stardew Valley tengo 250 horas en PC. Y porque las últimas ya estoy jugando con mods porque me da todo igual. Ya paso de la vida. Y luego tengo el Fallout Shelter, que tengo como 150 horas también. Porque sí. Porque soy así. Sí, tú dame. Y sí, el rango de taller es bastante alto. ¿Qué? 18 millones. Sí, claro. Te voy a dar 17 millones, Cari. Bueno, 12 millones. 13 millones, ya no sé ni contar. Me quedan 5 millones, tío, de verdad, basta ya. Esto es terrible, esto es terrible. Bueno, vamos a ver si podemos seguir mejorando algo más esto, porque, en fin, será fin. Bate de alma. Sad. Bueno, pues nada, iremos a comprar cosas y en fin, será fin. We'll see.
Sí, ya lo sé, por favor. O sea, a ver, vamos a ver. Lo acabo de decir. Tengo 200 horas al juego, chiquis. No hace falta que. Que ya sé que con lo de la gestión y tal. Pero bueno, de momento vamos a ir a Sotenbori. Porque en Sotenbori también saco buenos dineros. Y de paso farmeamos. Y subimos de nivel, que es lo que nos va haciendo falta. Así que me sale bien el money. Me sale bien la jugada. Tengo mucha sed, pero no tengo agua. Así que ahora. Ahora le pediré a mi excelsa moza que me traiga agüita para que no me deshidrate. Y no sé, chavales, a lo mejor el domingo nos enfrentamos al siguiente boss con el que yo dije, jaja, sí, saludos. Pero que me resultó una pelea bastante entretenida y me dejó con buen gustillo el cuerpo. Luego ya lo que se vino no me gustó tanto, pero eso sí. Y mi plan. Es si este domingo podemos eso, llegar a el domingo, ¿no? ¿Qué coño? El martes. Pasárnoslo. Y a lo mejor entre el 15 y el 18 de mayo acabarnos el juego. Pero no lo sé. Estoy todavía sopesando el planning. Como os he comentado. Entonces seguramente eso. Lo más probable es que farme fuera de cámaras. Who is this man? Hola. Bleh. Intrépido e iracundo. Bleh. Hombre, claro que fal hace falta agallas. Pues no sé, Twitch está un poco estúpido últimamente, también con el tema del streaming, con los streamings y tal, que se ve mal. Recarga a ver la página a ver si te va mejor. Exacto. Sí. Gracias, Jonky, te quiero. Bueno, lo vamos a hacer desde la primera planta porque nos viene bien. Así que si os va mal el streaming, chiquis, recargad la página porque puede ser por eso. Que está yendo regular. Bueno, chavales, vamos allá. En 10 turnos o menos ni de coña. Pero bueno. Hemos venido a pegarnos y a conseguir nivel, así que no pasa nada. Y es que ya me preguntas eso y yo no entiendo, lo siento. O sea, la configuración del streaming no la he tocado desde el otro día. Bueno, muy buenas, Wowsacor, ¿qué tal? ¡Oh! Me he cargado a uno, ¡qué bien! Solamente me quedan las dos torres. Qué agradable esto. Odio a estos tíos, de verdad, o sea, porque tienen tanta vida. No me gustan. Pues nada, otra noche más en el Yakuza. A farmear y hacer cosas. Los yoyos siempre perduran, exacto. Es que además tienen como esa en la yoyo pose. Y es gracioso. Acometida fatal. Pues estoy un poco cansada hoy. Pero bueno, no pasa nada. Tutto bene. ¿Cómo se diría? Venga, uy, Yongi. Zao, revienta. A reventar el cuadrado. Venga, que le queda un suspiro. Vamos. Hala, fuera. Uno fuera. Cansada de viciarme al Fallout New Vegas. Buenísima lección. El Yakuza 0. Yo me lo empecé el otro día. Y en cuanto. ¡Hola! Muy bien, muy bien. Nunca me había salido tan bien esta pelea, ¿eh? Y seguramente en cuanto me acabe el New Vegas. Porque no tengo los de. ¡Wow! Como no tengo los DLCs ni nada. Chaparé el juego en cuanto me lo acabe. Porque ya. Estoy. O sea, me estoy viciando mucho, ¿vale? O sea, llevo 70 horas de juego. Al New Vegas. Son muchas horas. Pero ya he hecho, como es un mapa chiquito y tal, hay muchas cosas que ya he hecho. Entonces, pues bueno.
Y los refugios, que es una de las cosas que más me interesa, también las he hecho, así que ya me doy por satisfecha. La verdad, a lo mejor sí que me intento hacer algún otro camino, pero no lo sé. Y exacto, o sea, lo bueno es que quedan muchísimos por jugar. O sea, este está muy guay también si quieres entrar a la saga. Aunque tiene eso, pues eso, tiene muchas referencias a los otros yakuzas y tal, pero... Chepskis. Si tenéis que hacer algo, por favor, jugarse los yakuzas. Porque sí, le quería dar al rabo, bueno, no pasa nada. El ratero fuera. O sea, es que al New Vegas le estoy dando mucha caña, o sea... El otro día... Ayer concretamente, sábado, me hice todas las localizaciones que podía hacer por el momento en el mapa. Menos una, que solamente puedes acceder al final del juego. Pero todas me las hice ayer. Bueno, sí, a ver si te. Pero a ver si va por el primero, a lo mejor le quedan. A lo mejor se le olvida. Pero sí, te puede reventar un poco la historia. Pues es que como yo solamente me jugué el Kiwami antes de este, porque no me dio tiempo a más. La verdad. ¿Por qué le tengo? Luego nos ocuparemos del cartel pesado. Yo no le cambié los puños a Yongi. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga, Zao, reviéntale. Bueno, a ver. Pero me refiero que puede. Tío, como hay gente también que le pasa que a mí se me olvidan muchísimas cosas. A mí se me han olvidado cosas de este juego y lo estoy jugando. O sea, me ha pasado. Pero me refiero que si también tienes. Tienes también interés en cómo va un poco todo esto, que no. No pasa nada. Además, ahora mismo no estamos con nada importante del juego. Así, posiblemente el martes sí estemos con algo. Con algo importante. Cosas importantes. Yo soy un caso exacto. Yo soy un caso exacto. Tengo memoria de sardina. Memoria de sardina y a mucha honra. A mí es que se me olvida todo. Bueno, da igual, porque este ya lo vamos a cargar. El Kiwami, sí, sí. A ver, el Kiwami es que yo lo jugué el primero. Entonces tampoco te sé decir. Pero... Hombre, el cero tiene su puntito. Y el Kiwami está muy bien. O sea, yo al Kiwami le eché 60 horas, 60, 70 horas. Y es que es sin parar, o sea, además la historia te atrapa muchísimo, te favorece mucho el poder subir de nivel rápido, entre comillas. Los minijuegos son una pasada. O sea, a mí en general me gustó muchísimo todo lo que me presentaron en el juego. Y Kiryu se hace muchísimo de querer. O sea, y con la historia de Kiryu, ojo, Kiwami es una pasada. O sea, yo creo que es seguramente sea uno de mis juegos favoritos. Pero porque Kiryu también me gusta mucho. Es que los karaoke del Yakuza son muy buenos, joder. Son excelentes. Yo tengo algunos en... No están todos en Spotify, pero sí que están la mayoría. Entonces, pues es una gustada. Los he metido en una playlist y... Ahí me los pongo a escuchar. De hecho, para hacer los test, me pongo a escuchar los del karaoke. Bueno, y también han reciclado muchas cosas, pero mira, yo feliz. O sea, a mí no es algo que me importa. Me voy a cargar a este pesado aquí. Bueno, anda, a tu casa. Que voy a barrer el suelo con tu cara, hombre. A ver si hoy me sale, porque el otro día me salieron todos. Oh, yeah.
Muy bien. No se va a... brutal, me lo pasaste el otro día y es maravilloso. Es increíble. Porque además que el Bakamitai es como 100% la canción de Yakuza. Y me hace mucha gracia. Me parece guay. Igual que me gusta mucho lo del el Hell Stew, que me hace muchísima gracia. El Bakamitai, yo creo que es la canción del Yakuza. Tú que eres débil a esto. Pues baile de la forma orienta. Pa' ti. Y te echo sangrar. Fantasía. A ver si te vas a tu casa, amiguito. Amiguito. Entonces, pues eso, no sé, me mola mucho, tío. O sea, también lo comentábamos alguna vez, que me gusta también mucho cómo los Yakuza logran equilibrar todo el drama que te meten en las tramas con ese puntito de comedia con las secundarias, como con esto de Sotenbori, con muchos detallitos y tal, y me parece súper guay, porque hay pocos juegos que lo hacen tan bien como el Yakuza. El equilibrar también la tensión y la comedia. Solo he visto uno que lo haga igual de bien, para mi gusto, en algunas cosas, que es el Cassandra con las historias perdidas de Grecia y con algunas secundarias. Que el Cassandra también es hashtag juego de referencia. O sea, me parece que lo hace muy bien también el equilibrar que la historia de Cassandra es súper dramática, con muchas cosas, pero tienes luego a gente como Barnabás y tal, que es una cachonda perdida. Entonces, pues no sé, me gusta mucho cómo lo equilibra. Y yo se lo disfruté muchísimo. Pero muchísimo. El Cassandra, de hecho, me dio pena acabarlo. No lo quería acabar. Igual que tengo ahí el Link's Awakening esperando a terminarlo desde septiembre del año pasado y no lo he acabado porque me da pena acabarlo. Así lo digo. Pero me da muchísima pena. Y no quiero acabarlo. Porque me da penita. Es verdad. O sea, a ver, bueno. Tiene sus desgracias. Pero lo de la misión de la señora, que es además de una de las primeras secundarias que te encuentras, es en plan, ¿qué está pasando en este juego? No sé, tiene tantas cosas que me hicieron tanta gracia. No sé. Es que me pone una sonrisa en la cara ese juego, macho. Me pone una sonrisa tonta. Es que, ¿yo sabes también cuál tengo grabada a fuego? La del herrero. Una del herrero que te acuestas con no sé quién. Y tal Pascual. Y no sé qué movidas. Y que al final resulta que no, que era el que la maldición no era maldición. Y te esperan enemigos fuertes, vale, pues aprovechar ahora de Saeko para curar. O sea, yo hay cosas de ese juego, o sea, como la de un muy mal día, en la que elijas lo que elijas, todo te sale mal. Ese me parece bocata de cardinales. O sea, además es que el juego tiene cosas muy así, muy mamarrachas, tío, y no he visto juego que lo haga mejor occidental que el Kill Cassandra. Y que a mí me gusta, o sea, me gusta que los juegos también tengan ese puntito de... Joder, de echarte una risa, macho, porque... para estar todo el día con drama, te iba a decir, ya tengo mi vida, ¿sabes? Entonces, a mí me mola también el rollito este de que me den eso. Joder, comedia. Comedia bien.
como lo hace el... Exactamente, sí. Muy buenas, Juni, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Después eso, para mí, el Cassandra yo creo que es de los mejores que equilibra todo eso. Y me flipa. Y no voy a poder utilizar nada de este señor. Va, pues a puñetazo limpio. Que para algo los tienes, hijo. Así que nada, no sé. A ver, claro. Vamos, o sea, yo el Odyssey no me lo tomo ni siquiera como si fuese un Assassin's. O sea, yo si lo saco dentro del tema Assassin's, me parece un RPG en la antigua Grecia, brutal. Como Assassin's, cero. O sea, como juego de... como RPG, un 10. Como Assassin's, un 0. Y es así, o sea, el Origins lo empecé a jugar como historias en plan, hermano, ¿qué haces? Yo creo que para mí, y esto lo he dicho, creo que tendrían que haber acabado con... La saga tendría que haber acabado con Ezio. Con el tercero. Porque no merece la pena seguir con eso. Ay, perdón. Joder, macho, me está dando... Tengo como sueñito. Y estoy fatal. ¿Dónde tengo yo aquí? Es que tengo muchos objetos de estos y es en plan... A ver, no, estoy buscando... aquí, punto de magia, gracias. Vale, madre mía. O sea, el parkour totalmente anecdótico. Pues que yo llevo sin ver buen parkour en la saga de... No sé, de hace muchísimo. Y los Assassins me los he jugado prácticamente todos. Entonces... Me da rabia porque quisieron explotar mucho la gallina de los huevos de oro por el tirón que tuvo y tal a raíz del 2. Pero no creo que merezca la pena seguir explotándolo, tío. O sea, el Black Flag, creo que Edward es uno de mis asesinos favoritos. Le amo. O sea, le quiero muchísimo a Edward. El Unity lo dejé un poco a medias porque la curva de dificultad me pareció ridícula. Y el Syndicate me lo compré el verano pasado. O sea, tengo todavía algunos pendientes, pero sí que he estado viendo gameplay y tal. Y el 3 me gustó mucho el gameplay, pero la historia no. De hecho, hablé de ello en Todas Gamers hace unos años. Y seguramente si tengo ganas este verano me lo rejugaré, porque tengo el... Cuando me compré los DLCs del Cassandra, me lo regalo, o sea, lo regalaban con la compra del DLC. Y a lo mejor me lo paso con el remaster. Pero no sé si cambiará mi opinión con respecto a la historia. Que ese es mi problema. Uy, casi, chaval. Vale, pues acaba primero con este, que es un pesado. Hala, a tu casa. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en el Cassandra tomarme mi tiempo, pero tomarme mi tiempo en plan a lo mejor estar una hora haciéndome un fuerte en sigilo. Pero sí que es verdad que no lo premia tanto como ir a guantazo limpio. Entonces sí que opté mucho pues eso, para hacerme yo mi sigilo. Ya que el juego no me lo daba, intentar favorecérmelo. De hecho, Raquel, que no está en el chat todavía, me veía jugar y muchas veces tenía un fuerte a medias. Y lo estaba haciendo bien, pero me pillaban en una misión, encendían la chimenea y reiniciaba el fuerte. Pero de la rabia que me daba el no pasármelo en sigilo. Que yo creo que también por eso es la cantidad de absurda de horas que le he echado, por reiniciar tanto. Pero el Valhalla a mí de momento no me llama nada, la verdad. Por lo que he escuchado del tema historia, me llama cero. Y... Es que estoy haciendo cuentas de lo que tengo. Es que tengo demasiado pendiente. El Black Flag me lo tendría que reempezar, aunque me quedara acercado el final. Pero es que se me olvidaron todos los controles. Entonces es una mierda. Que posiblemente lo que haga es que me abra una partida nueva, me refresque los controles y siga con la mía.
El Unity me lo reempezaré. Y el Syndicate tengo muchas ganas de jugarlo. O sea, la daga está muy bien. O sea, la daga está muy OP en el Odyssey. Pero en el Origins, tío, o sea, yo solo vi jugar a mi hermano y cero. O sea, es en plan como lo de Naruto un cero, pues esto un cero. O sea, no me gustó nada porque lo veía en plan como muy... Buah, pues ya está, fantástico. Lo veía como muy flojo, entonces pues bueno. Sí que me gustó, pues eso. A mí Cassandra me gustó muchísimo porque la historia y tal me pareció súper bien hecha. Mejoraba muchas cosas con respecto al Origins. Entonces, pues, me hizo muy feliz. Es un juego que me hizo muy feliz y es uno de mis favoritos. Soy una persona de gustos sencillos. Estamos pillando todas las recompensas. Joder, qué bien. Y de los Fallouts que os voy a contar, les echo horas. La historia, digo, ah, pues muy bien, reconozco que es una historia y tal, pero sin más. La del New Vegas, sí que es verdad que aunque me costó un poco pillarla, me ha molado más que la de. Me está molando más que la del 4. Pues que la del 4 no vale ni para fregar el suelo, lo siento mucho. Sea, la del 4, Naruto un 0. Es verdad. A ver, a mí es que lo del Animus nunca me llegó a gustar. Lo de salir del Animus. Si no te lo integran bien, pues eso. Pero en general, no es una mecánica que me hiciera mucha gracia. Así que me da un poco igual. Prefería mucho más. Todas las misiones secundarias que podías hacer en el Cassandra. Eso siempre me ha gustado. Ya por este. Y ya está. No me elevaba mucho el Animus. No, no. Gracias, Kele. Pero si seguimos envenenados, Pardela, vamos a ver. Hala, a tu casa, por imbécil. Venga. Por eso no me elevaba, o sea, no me gusta. Y además, muchas veces se me hacía bola el Animus, o sea, todo lo que. Porque como era en primera persona, digo yo, ¿por qué? De hecho, fue en el Brotherhood. No me acuerdo. En uno de los de Ezio. Creo que fue el. No, fue en el Revelations. Creo que en el Revelations, haciendo una cosa fuera del Animus, me caí por una textura. O sea, fue dram. Porque tenía que pasar por ahí. Y fue tan dramático el caerme por la textura que dije, hasta aquí se acabó lo del Animus. Dije, que te den paso. Nunca más. Horrible, horrible. Desde ahí ya nunca he vuelto a. Lo del Animus lo he hecho porque lo tenía que hacer, pero vamos. Por mí como si lo quitaban. Que a mí me den todo lo de fuera. Que a mí me den. Todo lo de fuera no, que me den todo lo de dentro. Que a mí lo de fuera me da igual. Que si hay que salvar, que sí, que me da igual. Reliquia, salvar el mundo, bla, bla, bla. No, a mí dame la acción. Dame los romances. Dame la cosa. La chicha. Entonces, ya está, yo eso es a mí lo que me gusta. A ver, a mí algunos sí que es verdad que no me. El de Desmond al principio me parecía interesante, sobre todo por todo ese rollito que empiezas, que entras, que sales, que estaba mucho mejor integrado, pero es que en los últimos, como estaba integrado en plan de, bueno, sí, sí, pues es en plan, chimpún, ¿sabes? Sin más. Era un sin más. Entonces, esa es mi historia con todo esto. A mí, dadme cosas sencillas, dadme cosas agradables, dadme acción en el juego, romances, dadme movidas. Lo demás, ya, me da igual. Yo lo que os digo, que a mí es que depende muchísimo del juego.
Va, barra, te lo juro. Ahora, ya está. Comando. Hola, hola, hola. ¿Dónde va usted, señor? Madre mía. Ah, claro que estamos en una planta de críticos. Pero no de esos críticos. Madre mía, ¿esa voltereta? Esta gente me hace mucha gracia como habla inglés, como habla japonés, que no sabe con ese centaco. Ahora, que no sabe ni por dónde va. El Vengador Breakdance, exacto. Ese girito. Exquisito. Ahora, venga, para tu casa. Estoy yendo un poco en automático hoy, la verdad. Con esto. Enhorabuena, ya puedes recibir la recompensa adicional. Le ha partido el pecho, Le ha partido el pecho, le ha hundido el pecho. Todavía me falta practicar mi acento cordobés. Lo siento, chavales. Tengo raíces cordobesas, pero no las demuestro. Básicamente porque no voy mucho por allí. ¡Oh! ¡Con los subyugadorcitos! ¡Qué monos! Bueno, me da igual el ataque que le haga porque le voy a hacer daño, así que... ¡Hala! ¡Húndele el pecho, Kasuga! ¿Expulsión del mal? Uy, esta cosa no la tenía yo. La expulsión del mal. Sigo descubriendo cosas del juego, macho. O sea, a estas alturas de la película. Dios mío, sois tontos. Bueno, pues a por ti. Te va a dar igual, te van a dar pal pelo igualmente, subyugadorcito. Cariño. Venga. Venga, Zao, reviéntale una vez, por Dios. ¡Hala! Ya está, se les pasó el enfado. El Detroit Become Human. No lo he jugado. Y la verdad me da un poco de pereza jugarlo. No me gusta que... No, o sea, me gustan los juegos que me dan decisiones, pero no me gustan los juegos que me dan tantas decisiones porque me abrumo. Me abrumo, o sea... No sé por dónde tirar, no sé por dónde seguir, me pasa igual que a ti. Me vuelvo loquísima. Entonces pues... Venga, por favor, por Dios, Yongi. Lo que dice que en unas cosas es muy bueno y en otras es una caca. Es que David Cage... El señor... El Cajas... Pues tiene eso. Espérate, 13, venga. Quedamos muy bien. Ah, bueno, si encima hace trampas, pues... Jaja, sí. Jaja, sí. Tú dale a empezar el combate, joder. Que no soy una cobarde. Jaja, sí soy el de las cajas. Exacto. Bueno, a ver. Venga, Yongi, hijo. Lúcete. Demuéstrale a esta gente de lo que estás hecho. Así me gusta. Hala, tú, atormentador. ¡Oh, fuera! Tú quedas mucho por saco. Vale, Kasuga, gigagolpe al atormentador este. Otro fuera. Que estos luego me matan de un golpe. No afecta a Yongi Han. Gracias.
Gracias, Junkie-han, por resistir. Vaya voltereta le han hecho dar a Zhao, macho. Fundador turbio. A tu casa, hombre, ya. Shoren pipis. No sé qué es lo del Shoren pipis. Can you explain, please? Nos queda el señor mágico este. El señor potenciado mentalmente. El señor 6. Que se va a ir a su casa en breves. ¡Hala! ¡Taja de bacalao! ¡Muy bien! ¡Ole! No me subí que nivel hijos, menos mal. Gracias a ti. ¡Ay! ¡Ay, Jonky! ¡Lingotes! ¡Dame lingotes! Que lo necesito. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. ¡Es que son esos, de hecho! O sea, me lo dijo el otro día Raquel que los cultistas estos son los del... De esa secundaria del... del Yakuza 0. O sea, en el Kiwami no sale, pero en el Yakuza 0 sí. ¡Oh, es verdad! ¡Que ahora tienen frío! Disparo rápido para mandaros a casa. No quería hacer yo esto, pero bueno. Como siempre, dándole al botón que no es. Es un clásico. Hala, uno a su casa. El maestro de Kung-Wong, pues también a su casa. O sea, esa misión todavía no he tenido el gusto de verla. Todavía. Porque voy muy al principio del juego, a mi Raquel sí. ¡Uy! Este tipo está silenciado. ¡Ja! ¡Ja! Solo puede soltar ataques físicos. ¡Hala! Seto. Falseto. Seto al seto. Hola, Raquel, guapo. Buenas noches. Y hola, Kele, que no os he dicho nada. Buenas noches. ¿Veis? Aquí tenéis a la enganchada al Kiwami. Al Kiwami, no, al cero. Que no lo suelta. No suelta el cero. Venga, no me confundas a yo, Mickey, por favor. ¡Hala! ¡A tu casa! Va a ser un buen momento para probar esta, la de expulsión del mal. ¡Ah! ¡Es del trabajo de matriarca! ¡Claro! Pero también se le ha curado a este. Vaya mierda. Bueno, voy a violentarle. O hacerle esto. Otra vez que no lo hago. Increíble. Venga, párame esta. Muy bien, así me gusta. ¡Ah! Espérate, ya sé que lo vamos a usar. Salpicadura juguetona. Y no funciona, me cago en... Pues nada, yo un dibujo, tiro venenoso. ¡No! ¡Odio este ataque, el barre dragones! Le me lo voy a cargar en este golpe, así que el ataque de... ¡Ah, pues no! Vas a curar, tú. Hermana. Va a curar la hermana. Venga, Zhao.
¡Hala! Era para lucirme, la verdad. Solo quedaba este, pero era para lucirme. Ya puedes recibir la recompensa adicional. Gracias. ¿Por qué no le doy a no seguir? Si quiero seguir. Gracias. A ver, voy a comprobar qué casua tenga puesto el bate. El tronador ex. Uff, es que valen igual. Vale, voy a poner este ahora. De área. Y ya está. ¡Oh! Aquí viene el tigre. ¡Qué divertido! El tigre. ¡Yuju, yuju! El otro día no sé a quién le estaba explicando el Yakuza. Presencia de tiros con truco. Vale. Ya recuperaré salud luego. Madre mía, esos abdominales, esas vueltas. Tampoco la hago tanto daño. Pero bueno. Ojalá hacerle sangrar. Pero bueno, no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Ahora, venga, a sangrar. ¡Que no me sale gratis esto! Y este ataque me encanta, me hace muchísima gracia. Es maravilloso. Es maravilloso, tío. Me encanta. Me encanta. Ahora, venga, sí, quítale vida. Quítale vida. Y este también me gusta muchísimo. Va, venga, Kasuga, que esto ya te lo haces tú de un golpe. Oh, de cómo utilizar los dos a tu favor. Vamos, el prestige. Que no el barco. Que no el barco. Continuar a la planta 16, pues claro que sí, joder. Que vamos aquí a hacernos Sotenbori entero. O al menos, ese es mi plan. Tampoco es que esté subiendo mucho de nivel, pero bueno. Empezar combate. A lo mejor esto, a lo mejor mañana me meto y farmeo un poco más yo por mi cuenta. Pero no estoy segura. Cuánta gentuza, tú. ¡Hala! ¿Me cargué a alguien? Pues no. Kasuga, a golpe, venga. A partir de dientes. Al Johnny Vendaval, chaval, que poquito le queda. Tú fuera. Los emperadores de la cresta son los peores, no me gustan. Pero bueno, tendremos que lidiar con ellos. ¿Qué dices? No me quites magia encima. Qué triste. Y este ataque de Yongi está roto. Aunque sea de nivel bajo, está roto. Y me gusta mucho. Dadme cosas rotas, joder. Aquí te dejo para los restos. Ahora. Venga, creo que Saiko casi se le ven las bragas, joder. Ah,
Bueno, tampoco la quito tanto como pensaba. Bueno. Vaya por Dios. Es que tampoco puedo hablar en voz alta porque sube el pan. No puedo decir nada que luego me sube el pan. Pues nada. Tienen el corazón muy blandito, tío. No puede ser. Estás pegándote con gente. Seguir, joder. ¿Cómo no vas a seguir? A ver, voy a recuperar a esta gente porque están un poco... Objetos. No les voy a emborrachar porque como les emborrache encima la tenemos. A beber con esto. Ah, y encima me quedo sin esto. Y para el Kasuga, pues... Este. Y esto. Me ha quedado uno, pero bueno, no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Nada, si no sabes. Easy. Luego diré por una de. Luego por una de Easy me hacen polvo, pero. Disparo y no. ¡Hala! ¡A tu casa, hombre! Estoy fuera y me queda el apaleador infernal. ¡Hala! Gigi. Rubí en bruto. Además, el rubí en bruto luego me hace falta. Bien hecho. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Que quiero seguir, joder. No quiero no seguir. Quiero seguir. A ver, con permiso, señores, con permiso. Ganen 7 turnos o menos. Ah, este no lo había conseguido. Pues vamos a ver si la conseguimos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Disparo divino. Encima. Uf, chaval, mentes retorcidas. Odio a esta gente. Vamos a ver a cuánta gente hacemos daño. Tifón de amor. Vamos, chaval. No me gusta el bruto este de la tribu, pero bueno. Sí, sí, vosotros estaréis desconcentrados. A ver, necesito... Vale. Vale, uno fuera. No, ni de coña me lo voy a pasar en 7 turnos. Pero bueno, se va a intentar. Ah, por cierto, ¿no habéis visto todavía el ataque de Kasuga este, verdad? ¿O sí? Vale, da igual. Mercader de la muerte. Y luego iremos a por el mente retorcida. De nada te va a servir porque te lo vas a comer igualmente, cariño. Ay. Tiro venenoso. Vale, envenenado. Estoy concentrada en la estrategia. Ahora, fuera. Ahora me lo pasan 7 turnos, pero no pasa nada.
pasa nada. Ya habrá más veces para intentarlo. ¡Hala, hala, hala! ¡Un respeto! Bueno, me suben de nivel. Más o menos. Creo que vas a seguir, hermano. Ay, se me cae el moquito. Todavía hace frío aquí. Gana sin revivir a ningún aliado. Madre mía. Es que ni me he fijado en las condiciones. Golpe aturdidor. Uy, al tornado este. Tampoco va a hacer mucho, pero... bueno. Ahora, fuera, y el líder metalero también le ha hecho bastante daño. O sea, es que, ¿cómo te peinas eso, tío? O sea, ¿cómo te haces ese tupe? Vamos a ver. Ese ataque hace muchísimo daño. A nada le he dejado. Vale, perfecto. ¡No! Bueno, Kasuga. You go. Es que siempre se me atascaba el líder metalero, tío, porque hacía muchísimo daño. Vale, sí que lo he acertado, por Dios. Zao, no te mueras, por favor. Zao, no te mueras. Mayoral, ¿quién? No conozco. Cierto, buenas noches para las dos. No, pero Erit, que te quiero mucho, pero no me subas tú de nivel, que me tienen que subir los demás. Recuperación automática. Seguir, obviamente. ¿Quién es este señor? No se puede revivir a los aliados, te espera un enemigo fuerte. Bueno, ya nos hemos pegado con dos mucho más fuertes que este señor. Ay, qué buena es esta música, Dios. Fojo de bofetadas definitivo. Vale, lo de la hoja sangrienta. Uy, encima le he hecho sangrar. Fantástico. Oh, no. Tienen más ataque. ¡Hala! Venga, Jun, que acierta. Bueno, no has acertado, pero igualmente. Me suben ambas de nivel. Que no, tú no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguir. Ay, ¿quiénes son estos? Planta 21, venga. Gana sin que derroten. Oh, estos son los del fuego. Oh, estos son súper pesados. Va, venga, sí. A ver, el Final Fantasy VII no lo he jugado, así que no te sé decir. Pero el sistema de combate de este está muy guay. O sea, es un RPG puro y duro.
Venga, ala, tú fuera. Tú eres un incordio. Bueno, del ojo sangrienta a este. O sea, el comiel combate este del Yakuza Laika Dragon me gusta mucho. Me gusta bastante. Pero el del 7 es que yo no lo llego a jugar, así que tampoco os puedo decir con seguridad. Hola. Pero a mí particularmente el de este Yakuza me gusta mucho. Me parece que tiene muy buen sistema. Lo han hecho muy guay. Y se entiende súper bien. O sea, me hace muy feliz este juego. O sea, porque yo no me convencía mucho que lo hubiesen hecho en tan RPG al principio. Pero me ha parecido una idea bastante buena, sinceramente. Me ha gustado. Pero no sé, contadme cómo es el del Final Fantasy, que ahora me he quedado con la duda. Uy, uy, uy. Peligro. Claro que sí, guapi. Pero Yonki, hijo, bloquea alguna. Madre mía, qué desgracia. ¡Hala! Toma por saco la mascota, de verdad que pesadilla. El Kazuma, hijo. Comete el del sushi. Me apetece unas guiozas. Llevo todo el fin de semana con antojo de guiozas. O sea, ¿qué pasa con las guiozas? Dame guiozas. Entiendo. Pues está bien, está bien, está bien eso entonces. That's nice. Lo quiero para mí, ya me habéis dado curiosidad y quiero probarlo. El del Final Fantasy. Lo que pasa es que no tengo paciencia para... Bueno, no tengo paciencia, no tengo paciencia, lo que no tengo es tiempo. Pues tengo muchísimos juegos pendientes. Me da vergüenza. La verdad. Me da un poco de vergüenza tener tanto juego pendiente. A ver, ¿quiénes eran? Ah, apañadores. A ver cuánto daño hace. Si te lo he cargado un golpe. Excelente. Excelente. La verdad es que el Final 7 se veía bastante guapo. La verdad. No, tío. ¿Para qué me resfrías? ¿Para qué te resfrías? Es malo. Me podía haber cargado al otro, pero bueno. Voy a aprovechar. Me decía para el resfriado. Sí, o sea, eso creo que se agradece, que no sea tan. Eso sí que lo vi, que la duración no era tan larga como la del Yakuza. Entonces, pues eso se agradece. Voy a tirar una curita. Con este señor. Ah, bueno, son 40 horas, es asequible. Está dentro de lo que espero yo de un videojuego. Luego me pasa con este, que le he hecho 200 horas en un abrir y cerrar de ojos. Y es en plan, ¿cuánto ha pasado esto? Así que 40 horitas está muy bien. Bueno, a partir de esta planta es cuando más aumento de nivel. Así que por lo menos quiero estar a nivel 60.
Porque si no me va a costar mucho. Quiero ir leveleada. Porque no quiero tener que repetir la pelea 40 veces. Ir poniendo velitas, chicos, para el martes, ¿vale? Poniendo velitas en casa, rezando a lo que queráis, sepáis. Porque se viene una cosa muy chunga. A ver si tengo suerte con eso. Vale. Que, y una cosa que es eso, que no me mola tener que depender de la suerte para algunas cosas que ya cumplo. Es una cosa que no me ha molado de los estos, que dependes de la suerte en algunas cosas, pero bueno, no pasa nada. Seguir. Bueno, yo creo que vamos bien, o sea, mi plan ahora es eso, si no, pues hacemos un ratito de gestión ahora y termino de mejorar las armas un poco. Y micrófono del resurgimiento. Maestros de espadas. Que eso, que mi idea es eso, intentar hoy acabarnos Sotemborio otra vez, conseguir pasta y tal. Y eso es más, sí, que es sagrado. Dios mío, está sangrando mucho. Venga. Venga, Zao, hijo, lúcete. Que no te van a sangrar más de lo que te sangra, pero bueno. Uy, casi. Tifón de amor. Tifón de amor. Oh, no, odio este ataque. No, por favor, señor, relájese. Relájese con el drama. No. Ah, ya has fallado. Jaja. Estás en el mercader de la muerte. Vayas a su casa. Aquí me imagino que si pruebo lo de Saeko no va a funcionar. Tío, pero ¿por qué tiene tanta vida ese señor si no está tan chetao? ¡Hala! No ha funcionado. Por una vez, Jonki no se ha quedado dormido. Venga, por Dios, acabad ya con este. Con el Yakuza con cicatriz. Que es muy pesado. Venga, Jonki, hijo. Señor bendito, ¿cuánta vida tiene este señor? Venga, Saiko. ¡Acaba! Venga, ahí. Eso, así me gusta, subir de nivel. Y encima me estoy llevando casi todas las recompensas adicionales. Eso me gusta. Mi likey. Planta 25. Madre mía, pues sí que no la estamos haciendo. ¡Oh, la excavadora! Kasuga, equipo Ichiban. Bate atronador. ¡Hala! Es que esto es importante. Sí, o sea,
A mí me flipa, por ejemplo, los que son... ¿Cómo se llaman? Los que son los que tienen los arpones. Los que son como torres que tienen los arpones. Esos tienen una cantidad de vida ridícula. Pero ridícula. O sea, en plan, señor, ¿cómo lo hace usted? Entonces, pues, me flipa eso. Entonces, pues eso, yo a eso, por ejemplo, no le veo sentido. A ver, venga. Me encanta ver al operario de la excavadora en plan... ¿Por qué le estás pegando a esto? Usted en plan, sí, me aburro. Hay que pegar. Vamos a ver si nos lo cargamos ahora. No, no lo creo, pero... Estaría bien. Vale, venga, así en el siguiente de caso así. Ahora. Me ha sobrado el segundo turno. Joder, que se tenía, Dios mío. Gracias, Raquel, por el agüita. Sí, o sea, a mí, yo quiero saber concretamente en qué momento pones a una excavadora como enemigo, a la rumba gigante, a animales como enemigos y luego también que sean elegibles para el juego de gestión. En plan, how? O sea, yo sigo sin superar lo de Tortilla, tío. A Tortilla aquí la amamos y respetamos con todo nuestro corazón. Yo creo que el chat está de acuerdo con eso, que a Tortilla la amamos. Odio a estos con toda mi alma. Pero los turbo odio. Venga, Kasuga, hijo. Buceador nocturno. A ver si encuentro uno de área. Te voy a hacer a ti al farano erótico. El tifón de amor. Oh, bien, bien. Podría estar mejor, pero no está mal, no me quejo. ¿Cómo tiene que haber esta? Este señor debajo del agua para que tenga todo el traje incrustado con cosas. O sea, es muy gracioso. Venga, ala, y te resbalas tú mismo. Ala. Por listo. Vale, utiliza un jefa golpe. Me da igual despertar al otro. Me he quitado dos de golpe. ¡Hala! ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. Así me gusta. Así me gusta. Tenía ganas de que este ataque de área me saliese en condiciones. Porque nunca me había salido bien. Me flipan los pelos de este tío. Como enemigo me parece horrendo. Pero me gusta el peinado que lleva. ¿Por qué tiene que haber un enemigo que dé tanto asco como este tío? De verdad. A tu casa, hombre. ¿Qué dices? Mira, de verdad. ¡Hala! ¡Silenciado! ¡Viva, chaval! ¡Silenciado! Bueno, ya no, pero...
Venga, por favor, Kasuga, acaba con él. Gracias, que no le aguanto. Pues ya estaría esta pelea también. Venga, a ver si me subís de nivel, hijos. Venga, me sube el Yongi. Venga, yo creo que también para poner a cosas así como enemigos, también tuvieron que hacer el pensamiento de decir, vamos a ver cómo de mamarrachos podemos ser. Y dijeron, esta es una buena opción. Y todos dijeron, sí, buah, sí. Y así hemos tenido una excavadora como enemigo. Enemigos poderosos. ¡Ay! Macarras. Macarras. No, disparo rápido, no, disparo divino. Al samurai errante. El capitán triturador este, por ejemplo, es ridícula la cantidad de vida que tiene. Venga. Acérquese, señor. Bueno, da igual. Aquí me vienes bien. Porque la metralleta humana también ha recibido lo suyo. Voy a curar. Cancioncita mágica. El Aquaman, exacto. Y encima fallas. Hijo. Vale. Golpea tu... Ah, no, este le hacen publicar los ataques de cuchillito. Bueno, lo hemos quitado más de lo que pensaba. No. Y encima sangrando, tío. Que vaya fantasía. Cómo me gusta este juego, macho. ¡Ay! Ahora, la metrallita ya no va a volver a hacer nada. Encima por la espalda. ¿Pero por qué lo paras, tío? Why you stop it? Vamos, Yongi. Sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Venga, el rompejoyas. Este ataque me gusta mucho y lo hago poco. Uy, qué poquito te queda, cariño. He hecho pedacitos de señor acuático, de este. Pedacitos de señor acuático, madre mía. Sushi, exacto. Hemos hecho sushi de humano. Tampoco feo, pero oye. También se hace sushi de ternera. ¡Oh, los pesados de la secta, Dios mío! ¡Los pesados de la secta! Venga, dividiros, recolocaros, muchachos. Muy bien, muy bien. Tú a ese que pilles, al primero que pilles. Le da uno al azar, ¿eh? No os penséis que... Que estaba yo. Perfecto, me vienes. Otro dos fuera. ¡Hala! ¡Maldición de sellado! Kasuga está en plan diciendo, ¿qué cantáis? ¿Qué cantáis, hijos? ¿Qué cantáis? Que para esto ya no me compensa tirar lo de Saeko. Si fuese otro, sí.
私の番ですね。Por el ministro corrupto este. ¿Le va a rematar a alguien? No, si lo rematas tú, Kazuha. ¿Qué planta estamos? ¿La 28? Si estamos en la 28, vamos guay. Yonki le vas a envenenar. Y no acierto encima. Eso, eso, quita vida. Hazle sushi, Zao. Y esto también me gusta mucho, porque hace poquito... Bueno, parece que... ¡No! No quería ¡No quería cambiar! ¿Por qué me la habéis cambiado? Ahora va a recuperar vida, así que me da igual. Pero sigo estando envenenado. Te voy a quemar también, ya que estamos. Joder, pues sí que hace daño este. ¡Hala! Ya está, menos mal. Estás, con este te haces un que tú que frecheque en el salto. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Botas de dragón. Grupo. Modificar. Es que no sé por qué te has cambiado, Kari. Madre mía. Se me han cambiado, tío. Venga, planta 29. No nos queda nada para acabar el este. El Sotenbori. Y lo hemos hecho en poco más de hora y cuarto. Enemigos formidables. Ok, sí, sí, bla, bla, bla. Ganan 5 turnos o menos. Ay. El gran necromante. El gran necromante este me lo voy a intentar cargar el primero. Vale, ay. Gran. ¡Oh, yes! Encima es el. Fantástico. Vale, giga golpe a este tío. Vale, el Arminator también le ha hecho bastante daño. ¡Oh, puño mortal! Joder, como ha rebotado en el suelo. Muchísimas gracias por la raid, éxito crítico. Muy buenas, gente. Llegáis en el mejor momento, nos estamos peleando. ¿Qué tal hoy? El dios máquina. ¿Qué tal se ha portado? A la fuera, a tu casa. Muchísimas gracias por pasarte, Johnny. Muy buenas noches. Y se agradece muchísimo el apoyo y que estés por aquí. Así que nada, que tengas buena noche y que la ducha te siente bien. Y nos vemos próximamente. Muy buenas, Kano, buenas noches. Dirías que bien, comprendo. Madre mía, tengo que ponerme al día. Lo llevo diciendo un montón. Tú te vas a ir a casa ya. Amiguito. Cosas de adultos y decisiones trascendentes, comprendo. Comprendo. Pokémon Snap es bien. Siempre es bien. El Pokémon Snap. Aquí se aprueba. Muy bien, Saeko. No te mueras. Gracias. No morirse, que está feo. Continuar a la planta 30. Buah, pues nos hemos hecho el Sotenbori en hora y 25 minutos. Bueno, hora y 25 no. Hora y 20. Sí, yo me siento muy segura, no te preocupes.
Los campeones invictos. Pues nada, de invictos van a tener poco. Que aquí encima me dan una pasta que flipas con esto. Qué buena es la música de esto, tío. Me la he subido a posta. Pues nada, aquí tenéis ahora vuestra ración de tortas divertidas y otras cosas. Y vamos a estar también de chill, o sea, muy de chill. El martes se va a venir la cosa. Pero no le pongas ojitos a Yongi, hijo. Bueno, sí, pónselo si quieres. Aquí no criticamos a nadie. Vale, el rey inventor está en las últimas. Fuera. Y nos quedas tú, amiguito. Amiguito. Es la magia del Yakuza. He intentado dejar de comprender este juego. O sea, mentira. Intento entenderlo, pero fracaso estrepitosamente. No sé por qué tienen los cinturones de wrestling. Y encima se cae muy bien, así me gusta Kari. Muy buenas, Carcor. Venga, chavales. Campeones de Sotenbori. Muchísimas gracias, Kano. Por pasarte. Me dan 1,000,000, tío. Así me gusta, joder. Buenas noches y muchísimas gracias por pasarte. Claro, a ver, son los campeones de la arena de Sotenbori. Pero hay otros enemigos que también tienen el cinturón este, algunos de que te encuentras por la calle y es muy gracioso. Sí, pues vamos a volver a la entrada, así total, pues tampoco tenemos que mucho más que hacer. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte también, Rubén, que vaya bien. Muchísimas gracias por pasarte este ratito, que siempre se agradece. Y nada, chavales, que vaya bien la noche, que descanséis y todo. Que no sé qué deciros, cosas bonitas. Pues nada, los acabamos de pasar. La arena de batalla de Sotenbori entera. Así que estoy bastante contenta. ¿Cuánto dinero teníamos? 8 millones. Cuando nos quedaban para el taller. ¿Cuánto nos quedaba para el taller? Vamos a ver si nos conseguimos hacer las últimas plantas otra vez, así en plan rapidito. Para ganar pasta y tal. Sí, sí, el wrestling es súper popular en Japón. Entonces vamos a hacer eso y luego volvemos a Yokohama. Luego volveremos a Yokohama, ¿ves? No puedes tirarte como si fueses un salvaje por aquí. Vaya, por Dios. No me dejan. Pues nada, vamos a seguir pateando culos. Sí, pero me llevas desde la planta 26, amiguita. Que no me voy a... No tenemos tanto tiempo como para hacernos otra vez esto. Pues un dato nuevo que os lleváis en vuestro haber para esta noche. Gana sin revivir a ningún aliado caído. Pues espero que no me maten a nadie. Venga. ¿Pero por qué te mueves de sitio? Bueno, no pasa nada. Es que quiero intentar conseguir el mayor número de dinero posible. Venga, a ver, que os ponéis juntitos y os quito de en medio a la vez. Bueno, no mucho, pero casi. Tú a casa también. El New Japan no lo conozco. Todas las recomendaciones de eso aquí son bienvenidas. Porque me llaman bastante la atención. ¡No!
Hala, a tu casa. Joder, macho. Me pongo a veces nerviosa, chavales. ¿Os habréis dado cuenta? Sí, vosotros pasarme todo lo que sea. Yo no hago otra cosa más que consumir cosas en YouTube y en la tele. Así que, ¿pero por qué? ¡No, tío! Me podría saber eso a Psycho. No haber de estado. Pues es que no tengo ninguno que sea para todo el equipo. Este que la jornada va, pues. Suplementos mentales. Se lo voy a dar a Yongi. No sé a quién se lo he dado, pero. Sí, a Yongi. Vale, es que Yongi me interesa más que Kazuha ahora. Esta vez de vuelta a fallar, Dios mío, de verdad. Pero si no hay nadie delante de ti, hermano. Vale, ya está, fuera. Fantástico. Venga. Resbálate con tu coza. El faraón erótico, la verdad es que es de los enemigos que más cringe me da de este juego. Pero cringe máximo. Vale, bien. Bien, bien. Rompejoyas. Y como podéis entender, es el. El faraón erótico. Sí. El faraón erótico es worst enemy in this game. Y mira que hay enemigos pesados, pero este concretamente lucha underground. Hala. Pero si no has hecho nada, vamos a ver. Hala, ya está. Sí, o sea, los ruiditos que hace, tío. Qué horror. ¡Viva! ¡Dadme recompensas, joder! Hoy, esto está siendo muy de chill, así que me podéis hablar de lo que queráis, que yo hoy estoy pa el cacareo. Nos hemos pasado antes un buen rato hablando sobre juegos que equilibran muy bien el drama y la comedia. Y he dicho que este lo hace muy bien. El Assassin's Creed Odyssey también. Y me gusta mucho por cómo hacen el. La cosa está de equilibrar la comedia y tal. Que para mí es una cosa que me parece súper difícil de hacer de hacerla bien. A ver, otro día sí, pero hoy más, porque esto es como muy de chill. O sea, hoy estamos muy de tranquilos. Tú a mí pasa porque yo soy una esponja y todo siempre viene bien en. Da igual, para lo que sea, todo viene bien. No, tifón de amor. Tifón de amor. Bueno, les ha bajado la defensa. Bueno, podría haber sido peor. Capitán triturador este, de verdad, señor. Váyase a su casa. Hombre. No ve que está mayor para esas cosas. Mi pregunta es por qué. Mejor así, gracias. Pues eso, no sé, chavales, contadme qué os pasa, qué os aflige, qué os contáis. Contadme cosas. Hoy vengo con ganas de hablar. Toma, te ha vuelto a bajar la defensa. Además, me hace mucha gracia que vaya vestido como un piratilla. En plan ahí, enseñando cicatrices. Tiene mucho ánimo en palesa, me encargo. Yes, you can. Baile de la ojo sangrienta.
Eso le ha dado en la entrepierna. Le ha tenido que doler bastante. La verdad. Venga, otro rompejoyas. Oye, estamos que lo tiramos con los... con las habilidades, ¿eh? ¿Pero quieres debilitarte ya, señor, por favor? Gracias. ¡Qué mono eres, Eri! ¡Joder! Esencia de Nunchaku telefónico. Pues nada, tío, mucho ánimo para la las pruebas de acceso suelen ser jodidas. Así que, chavales, tirad de vuestros ánimos a Cargor para su prueba de acceso. ¿Eh? Voy a beber agüita. Tengo sed. Y también hemos estado hablando de pozos y del número de horas indecentes que llevo al... ¿cómo se llama? Al Fallout New Vegas. Que llevo 70 horas ya. Y yo dije, sí, me lo paso rapidito, no sé qué. Y... no. Pasármelo rapidito, jaja, sí. ¡Hala! Se ha ido el vacuo. Te toca la tica suga, ¿no? Sí, venga, la maledoría. Con un gigagolpe. A ver cuántos te llevas por delante. ¡Ole, ole, ole! Así me gusta. Muy bien. Bueno, pues nada, con la específica... sí que la verdad que la específica suele dar un poquito más de miedo. Suele dar miedito la específica. Gracias por quitarle el silencio, hermano. Si es que al final te hacen un favor. Madre mía. Lo de las pruebas de acceso y todo eso me parece una movida brutal, la verdad. O sea, me parece flipante algunas cosas. Pero bueno. Las cosas de la vida. Venga, envenenado. Este han dicho que con este podemos hacer un Kentucky. Nos podemos montar un Kentucky Fried Chicken. Lo que pasa es que ya no sé cómo sabrá. Porque de pollo solo tiene la cabeza. O sea, este señor tiene una cabeza de pollo. Y antes le hemos hecho envenenar y sangrado a la vez. No, la cabeza hacemos nada. Pero es que tiene mucho huesito. O sea, no tiene, la cabeza no tiene tanta carne. Entonces es mucho más difícil hacer... te puedes hacer un buen caldo, eso sí. Pero a ver, tío, no es lo mismo comerte un nugget con carne de pollo que comerte un nugget con trozos de huesito, ¿sabes? Es que este desgraciado encima recupera vida cuando se va a morir. Y Kasuga soltando billetes por ahí, como si fuese rico. Se machaca todo. Yo no soy... No tengo mucha confianza en cómo saldría eso. Pero sí que estoy a favor de un caldito de pollo con la cabeza. Caldito de pollo es bien. Caldito de pollo está muy rico. De hecho, tengo que aprovechar. ¿Por qué lo de la prueba de acceso? No entiendo. No me acuerdo qué he preguntado, chicos. Lo siento mucho. Sí, ya sé que es la planta 29. Ganan 5 turnos o menos. No voy a ganar ni 5 turnos o menos, pero... whatever. Ay, es verdad que esta planta están todos... a fuegote. A ver. Señor necromante. Esto es un pesado. ¡Hala! ¡Ah, no! Que me parece una movida, pero porque en cada sitio al fin y al cabo son distintas. Para muchas cosas. Que era lo que quería decir. Que esa era mi...
mi cuestión. Recupera tu vida, hijos, que os la van a quitar. ¡Hala, hala, hala! Señor, relájese. Venga, John, hijo. Pero dejad de poner guardia, hombre, por Dios. Sois unos cobardes. ¿Veis? Este señor no pone guardia y no le pasa nada. O sea, yo pruebas de acceso, la de la uni y la del máster, que me parecieron... Hashtag dos movidas cada una. La Pau porque, en fin. Y la del máster, pero porque fue muy difícil. O sea, se me hizo bastante bola. Pero entré al máster, así que... Esto fue uno menos. O sea, yo me acuerdo que mi prueba de acceso para la... Mi prueba de acceso del máster consistía como en una prueba de cultura general, no, de información general. Que si la probabas, luego te daban opción a la otra parte del examen. Y si aprobabas la otra, pues entrabas al máster, y si no, pues nada. Entonces yo tuve suerte y saqué las dos. La primera me costó bastante, pero la segunda la saqué bien. Que era de locutar y escribir una noticia, y eso afortunadamente lo sé hacer bien. Afortunadamente. Así que... pues eso. No sé, ¿qué más? Contadme cosas, joder, hoy estoy muy parlanchina. Vamos. Contadme movidas. O sea, no, la mía había que acertar un 60% de la... No me acuerdo, o sea, la mía era que tenía... Eran tipo test en la primera prueba. Y tenías que hacerlo súper bien. Porque las otras restaban y tal, entonces pues era una movida. En efecto. Sí que tenía que aprobar. Y bien, entonces pues... Bueno, pues nada, mucho ánimo con eso. Que sé que las pruebas de acceso son duras. Y más pa lo que quieres, así que... moltes ánimos. ¡No me congeles al niño, por Dios! No me lo congeles. Yo los tipo test lo odio, o sea... no creo... que exista un peor tipo de examen. O sea... Y encima, los que están hechos que te hacen que sí, que no, que dudas, que no dudas... Jaja. Lo paso fatal. O sea, los odio con todas mis fuerzas. No me gusta. Joder, macho. ¿Puedo acertar alguna? De verdad. Qué vergüenza. Venga, Pau. O sea, el tipo test, mi problema es que, a ver, yo soy mucho de memorizar cosas. O sea, porque el estudio al uso se me da regular. O sea, no es de lo mejor que se me dé, pero bueno, yo lo intento. Pero... tengo un problema con las tipo test, que es que no se me dan bien porque me hacen dudar mucho, y como soy bastante insegura, me hacen dudar mucho de lo que sé. Entonces lo paso un poco regular con esas. Madre mía. Yo ni de coña, o sea, yo ya os digo que yo ni con esas, o sea... Y de hecho, el problema de la prueba de acceso esta, de para las oposiciones y tal, es que la prueba de descartes, la eliminatoria, es un tipo test. Con fechas, nombres y tal, o sea... Y me tengo que saber muy bien los nombres, las fechas... Entonces, lo paso fatal.
Ya, pero es que mi problema es que yo no suelo hacer tarde chiripa en las tipo test. Que ese es mi problema. Que no suelo acertar en las tipo test. Entonces... O sea, acierto si estoy muy, 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 muy segura. Pero... es que los exámenes de Yakuza yo creo que me vino a besar la providencia y me dijo, venga, nena, a prueba alguno. O sea, aquí en el Yakuza se me han dado súper bien. Pero en la vida real no tengo tanto suerte. Entonces no me gusta. Es que yo lo del Yakuza, o sea, sigo sin saber cómo lo he conseguido hacer que me saliesen tan bien. Porque por lo general se me dan bastante mal. O sea... Es terrible. O sea, es muy terrible. Ya nada, parece que estamos suba de nivel. Cientos yenes. Esto tiene una... Piedra extraña. Va, venga. Si está aquí Jincho. Nos vamos. Sí, sí, hay exámenes en el Yakuza para subirle las características, pero están en este. Pues son para subirle las características, pues de amabilidad, tal, al Kasuga. Y es muy gracioso verme a mí sufrir con los exámenes. Yo en mi partida me los pasé todos, pero me los pasé con Raquel al lado para decirle, hola, ¿me ayudas en los exámenes? Gracias. Porque no me daba la neurona, tío. Una tiene sus limitaciones. Pues te preguntan de todo... Cosas de la saga, cosas de este juego, cosas de cultura general. Entonces pues es una risa. Distrito comercial, calle Román. Entonces Raquel me daba Raquel era mi chuleta, para que nos entendamos. Yo también le hice de chuleta, pero le hice de chuleta mal con sus exámenes. Porque hay una cosa, que es que no os podéis fiar de mí en un examen. O sea, no os podéis fiar de mí. No, please. No, no fiarse. Porque se me da muy mal. Se me da muy mal. Entonces, pues eso. A ver, ¿qué te traigo por aquí? Mejorar. Ayuda de fondos. ¡Hala! Se acabó. Sí, vamos, ayuda, te parece encargada. Claro, pero es que tienes 30 segundos para contestar en el examen. Entonces no te da para mucho para mirar la Wikipedia. Alguna cosa si eres rápido con los dedos tecleando, sí. Pero no. O sea, yo lo pasé muy mal. No, yo al persona no me acerco. Lo siento mucho, chavales. Encima hay que comprar cosas. Bueno, ahora veremos la. Ahora haremos la lista de la compra. En las dos últimas décadas, yo creo que los 2000, ¿no? Es que no. Yo creo que yo utilizo los 2000 de manera. Indistinta. Lo de Japo, o sea, el automod es tonto. Está un poco tonto. Bueno, ahora. Los puños negros no tienes cucarachas. Me tengo que comprar cucarachas, tío. De verdad. Iu. ¿Sabes? Iu. Vale, pues vamos a hacer la lista de la compra. Como todos los días en el Yakuza, hay que hacer lista de la compra, nenes. Los 2000 yo para las dos. Utilizo los 2000. Luego utilizaré para a partir de 2020 la posplaga. Porque me gusta eso. Así que... ¿Cuánto dinero tengo? Ah, bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Tengo dinero, tengo diners. Super aleación de acero. Acero. Tungusteno.
Vaya nombres, chaval. Estoy haciéndome aquí la lista de la compra y está el templado, madre mía. Y las cucarachas que se compran en el recogelatas. Vamos a ver si tenemos suficiente dinero. O sea, no puedo pausar durante las preguntas. O sea, podría hacerlo, pero es muy difícil porque no ves las respuestas. Creo que además que no se puede pausar, con lo cual es difícil. O sea, es un minijuego difícil, tienes que saber. Yo creo que de nombre le podemos poner la posplaga. A mí me gusta esto. La era después de la plaga. Me gusta ese nombre. La era después de la plaga. Porque el mundo ha cambiado, así que. Venga, Zao, con tu sable nuevo. Atraviesa a la gente. Ahí sale con su. O sea, a ver, aquí no es online, pero el problema es que si tú le das al botón de pausa del minijuego, no ves la. No ves la pantalla y las respuestas para tener la referencia de lo que tienes o no tienes que poner. Entonces es más difícil. Y sí, yo diría que este es el año 1 después de la plaga. Pero bueno, sí, porque estamos mejor que el año pasado. Lo del año pasado fue terrible. Terrible. Quiero vender. Plato de oro. Plato de plata. Ay, muy bien, muy bien. A ver, con permiso, gente, gracias. Con permiso, permiso. Paso, qué arraso. A ver, ¿me dejáis subir por la escalera, chiquis? O sea, yo no tengo capacidad de retención para eso, lo siento, chavales. Entonces, o le pido a Raquel que me eche una mano, o lo paso regular. O sea, yo me quedo. Me suelo quedar con la pregunta y tal, y si. Y sé buscarlo en Google. O sea, afortunadamente tengo ese tipo de agilidad. Todavía, no la he perdido. Pero sí que, por ejemplo, sí que me cuesta mucho. Tienda. ¿Tendré para comprar cucarachas? ¿Dónde están? Cucarachas. No tengo para comprar cucarachas, así que nos vamos a hacer un recogelatas. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Vamos a hacer el difícil. ¿Qué quieres ver en directo? Es que se me olvida lo que digo, macho. Tengo un problema con eso. Pero el que sería graciosísimo del este. Por favor, instruidme. A ver si no he perdido el mojo con este minijuego. Yo siempre me suelo quedar por esta zona porque hay mucha latita. Muy bien, muy bien, muy bien, Meren, muy bien. Este es uno de los mejores minijuegos que hay en el Like a Dragon. ¡Mierda! Me he dado. No me quería dar, pero no pasa nada, chavales. Seguimos. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, chaval! Haced clip de esto, por favor, porque ha sido mágico. 3 en 1. O sea, esto sí, evidentemente serían los años 20 de los 2000. De los nuevos. De lo nuevo. ¡Hala! A tu casa, hombre. Esa vuelta ha sido bastante graciosa. La verdad, lo admito.
Oy, oy, oy. Mierda. Bueno, lo he esquivado. Otro esquivado. Madre mía. No me lo puedo creer. Qué increíble está haciendo esto. Encima hay un montón aquí. Qué felicidad. Venga, otro. Uy, casi, chaval. Como ya tenemos todas, no vamos a volver al puntico. Vale. La primera y la segunda década de los 2000. He tenido mucha suerte, pero es que este juego me gusta mucho y lo tengo muy dominado. Yo tengo la memoria de Gori totalmente, sí. Memoria de sardina. Hala. Choque de latas. Muy bien. 198 para la segunda. Tengo que ver cuántos me quedan. Tengo que comprar cuántas cucarachas. Voy a comprar 5 cucarachas. Venga, creo que sí que me daba por comprar cucarachas ahora. ¡No me da! Pues nada, vamos a tener que seguir recogiendo latas. Chavales, lo siento mucho. Está, sí, o sea, Kasuga le gusta, le da mucho hype. Es muy cookie. Es muy cookie, Kasuga es muy cookie. A ver qué tal se nos da ahora esta. A ver. De hecho, esta zona me gusta mucho hacerla. Porque hay muchísimas siempre. Ahí, ahí, ahí. Y esquivas esto, tío. Hala. Bueno, me queda atascada aquí. Pero no pasa nada. Chavales, se supera. Yo una vez me pregunté qué pasaba con el camión de la basura porque no me había quedado muy claro lo que ocurría. Y resulta que si te chocas con el camión pierdes todas las latas. Entonces dije, pues no me gusta. Uy, qué bien. Dame, dame. Vale. Ya ese me llevo. Qué rabia. Uy, 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 uy. Qué cerca ha estado ese, Dios. Qué cerca. Aquí es eso, es que esto es mucho. Este es mucho. Este, el último del recogelatas es bastante difícil porque hay mucho más tiempo. Y los enemigos. Bueno, los enemigos, los competidores. Pues son un poco más listos. No mucho más. Qué bien. Uy, qué bien. Latitas. Uy, 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 madre mía. Qué peligro he tenido ahí, chaval. Qué peligro. Pero... mucho que no pasaba por aquí. Por el campamento. El campamento va... ¡Uf! ¡Qué fantasía, qué bien! Venga, a ponerse las pilas. Uno, me he dado. Uno. Bueno, no hemos conseguido tantas como antes, pero está muy bien. Además, si no llegas a tiempo, pierdes. O sea...
Hay muchísima competencia. Las cucarachas las necesito para mejorar un arma de Yongi. Así que necesito recoger muchas latas para esto. Yo le compré las cucarachas para lo de Yongi también. Y alguna cosa más que tiene por aquí que viene súper bien. Venga, nuevo rango. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos puntos tendré? Hay mucha competencia del capitalismo latil. Exacto. Del capitalismo latil. Una bonificación de ascenso. Gracias, Kat. Sabes que volveré. Sí. Tienda. Hola. Venga, viva. Me quedo con 3.000 puntos, pero no pasa nada. Me da igual. Vamos a pillar el taxi y yo creo que es lo último que vamos a hacer hoy. Lo de comprar lo que el material que necesitamos. ¿Me quieres dejar entrar al taxi? Parque Jamaquita. Creo que es lo último que vamos a hacer hoy porque es tarde y tal. Pero vamos a comprar las cosas, vamos a ir al taller a mejorarlas. Y chimpum, maritrini, amigos. El martes se viene la pelea del siglo. A ver si me acuerdo de ponerle el título a la hora, ¿sabes? Que eso es un problema. Que se me olvida poner los títulos. Por aquí no puedo pasar, joder, macho. A ver, permiso, perdón. Es que están ustedes en medio, gente. Permiso. Permiso. Kasuga, corre, vamos. Tú puedes. Tendría que hacer también la misión de los capas. Que me saqué una guía muy hermosa para eso. A ver, ¿qué hay que comprar? Cuero de grano completo. Super aleación de acero. Vale, cristal templado. Yo compro de sobra. Vale, me lo voy a tachar, Los cucarachas también nos queda el tungsteno y el cuero de grano completo. Aquí estoy gastando dinero como si fuese rica, ¿sabes? En plan, hola, sí, tengo cuero de grano completo, no sé si es lo último. Hala, pues ya está. Ya hemos hecho las compras. De nada, señor, muchas gracias a usted. Hay que apoyar al pequeño comercio. Aleación reforzada. Me estoy cortando de hacer rimas estúpidas. Me estoy cortando mucho de hacer rimas estúpidas, pero está siendo muy difícil. ¿Aquí plantea algo? Va, venga, sí, nos pegamos. Es inevitable el pegarse. No, disparo rápido, no disparo divino. ¡Hala! Emperador del Funk. Casi a tu casa. Pero a mí el recogelotas es un minijuego que me gusta mucho. ¡Hala, venga, sí! Quítame puntos de magia, como si no tuviese poco. Eso. Joder. Desgraciado. Digo. ¿Pero por qué gritan ahora, señores? Si no pasa nada. Distrito comercial, alta y romance. No, no he descubierto lo que querías decir. Tengo la memoria de sardina. O sea, vamos a ver. Chavalada, os cuento. Estáis hablando con una persona a la que se le olvida prácticamente todo. Y más cuando está en streaming porque se me va. O sea, no recuerdo de lo que hablo. O sea, no me acuerdo de lo que hablo. Entonces, pues tengo ese little problem. Que tengo la cabeza en China. ¿Lo podría volver? No, porque me falta aleación reforzada. Bueno, no pasa nada. Sable me tengo que comprar ya el sable lino. El sable chino Liu. ¿Dónde lo compraba este? Bueno, ahora lo busco. Me
Aquí está la seguridad, templado. ¡Los puños negros! Pues nada, soy una pringa y como no recuerdo de lo que hablo, pues eso. La vida es una cosa que ocurre y mi cabeza pues igual. Vuelve pronto, ¿vale? El sable chino creo que lo podía comprar en el traficante que está en el puente. Si mal no me equivoco. Si mal no recuerdo. Vamos a ver si es ahí y lo dejamos. Ahí. O sea, a ver. En realidad no pasa nada porque hay gente que siempre me lo recuerda. Lo que pasa es que el problema de tener mala memoria, sumado a que estoy en el streaming, si tengo que estar pendiente del chat, del juego y de lo que digo, no me da la cabeza. Entonces, tengo que compartimentar cosas. Porque soy así. Porque si no, no me da. Ah, es que aquí yo no creo que vayamos a hacer más exámenes a no ser que sea necesario. Si acaso, el único que le dejé hacer, y porque se lo pedí por favor, son los de matemáticas, porque los de matemáticas es en plan, estás tú que voy a poner yo a hacer matemáticas aquí ahora. Y ese creo que es el único que he hecho, que me ayudó más. O sea, porque lo de los exámenes, aparte que aquí en esta partida no me hacen falta para lo que nos queda, entonces... Sí, sí, hay dos exámenes de matemáticas, uno muy difícil y otro que es... Digamos que... más o menos fácil, pero tampoco mucho. Pues para subirle la inteligencia al Kasuga, para que sea una personalista y de bien. Así que, uy, madre mía, Junki, hijo, estás en la mierda. Hola, vengo de compra, señor. Sable chino. No, necesito el sable Liudao este. No lo va a tener este, me cago en la leche. Bueno, pues buscaré mañana dónde tiene el. Esto me lo voy a mirar también porque esto me va a venir bien. Arigato yo. Arigato yo. Pues nada, chavales, voy a subir a la superficie y vamos a guardar en el survive. Porque no quiero que le pase nada a mis pequeñines. Hombre, a ver, pero contar está bien en general. O sea, aunque seas de la Yakuza. Y realmente no es de la Yakuza. Aunque el juego sea el Yakuza Like a Dragon, pero... Hombre, contar sirve para algo en general, aunque las mates se te den mal. Contar es una cosa que te sirve en la vida real. Entonces... está bien. Lo que pasa es que, a ver, o sea, Kasuga como tal, o sea, es un examen de matemáticas. No es una cosa que digas tú, oh Dios mío, Kasuga tiene que ser contable, aunque sea el CEO de una empresa. O sea, también, exacto, para contar los dedos que te quedan, que eso es importante. Eso es importante, para contar los dedos que te quedan. Entonces, pues eso, chavales, lo vamos a dejar aquí. No hay nadie a quien hacer raid. Sí, por favor, guárdame. Hombre, a ver, claro que sí, pero el pobre Kasuga también yo creo que tiene derecho a saber aprender contar al pobrecito. Así que nada, gente, pues eso. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haberos pasado. Ha sido una sesión muy chula. Me lo pasó muy bien. Y nada, el martes volvemos con el combate del siglo. Antes haremos un par de cosillas más. O sea, no te ponen... A ver, el examen no es tan difícil, pero sí que tienes que hacer cálculos y tienes que saber cosas, hacer cosas. Cosas que a mí se me dan fatal. Pero bueno, eso. El martes volvemos con hashtag la pelea del siglo. Me lo apuntaré el nombre. El martes nos encauzamos ya al final del juego. Acabaremos el capítulo 14, espero, y empezaremos el... y lo dejaremos para empezar el 15. Y nada, en el mes de mayo acabamos ya este juego. Así que nada, gente, muchísimas gracias por pasaros. Recordad que abajo tenéis nuestras redes sociales donde publicamos los horarios de streaming. Y mañana por la tarde tenéis... a las 6 con Aonia y compañía, Left 4 Dead,
que matar zombies siempre está bien. Y por la noche tenéis a Dark Horse con Final Fantasy IX. Así que estar atentos, chavales, que mola mucho la cosa. Y nada, muchísimas gracias por pasaros. Y se agradece mucho que estéis aquí como siempre. Así que nada, buena. ¿Streaming del Resident Evil 8? Pues no lo sé. No lo sabemos. Estamos pendientes de hashtag cosas. Así que nada, gente. Muchas gracias por pasaros. Muchísimas gracias por los follows y tal, por los lurkeitos y todo, por las raids. Así que nada, mañana más y mejor. Descansad, buenas noches y sed buena peña. Chao.